El excandidato a la dirigencia nacional del PAN, Manuel Gómez Morín, señaló que no renunciará al blanquiazul, y que desde su interior dará la batalla. Yo tengo hoy un compromiso con los panistas que me apoyaron, que votaron por mí y mi proyecto. Cualquier decisión debe ser con ellos, la militancia, e insisto, la batalla es adentro del partido, señaló. Respecto al nuevo partido que anunciaron Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, les deseó suerte. Sin embargo, Gómez Morín consideró que no era el momento de que el expresidente Calderón renunciara a su militancia, ya que las prácticas que se realizan al interior de Acción Nacional, como el clientelismo, la corrupción y la falta de democracia, se deben de denunciar y combatir desde adentro. Rechazó unirse al nuevo partido y consideró que Calderón ha venido preparando ese proyecto desde hace tiempo, por lo que no descartó que logren su registro el próximo año. Felipe Calderón analiza bien las cosas y si ya han tomado la decisión del nuevo partido es porque ve condiciones favorables para ello, opinó. Esa es su decisión y qué mal que haya tomado esa decisión. Salirse del PAN fue la decisión de Felipe Calderón, de renunciar al partido, especialmente ahora, pero es su decisión y nada podemos hacer al respecto, sentenció. ¿Fue un error que el expresidente haya dejado el PAN en estos momentos? No. Yo creo que él es una persona que piensa bien las cosas y no se precipita. Vio condiciones favorables y lo hizo. Sin embargo, el nieto de uno de los fundadores del blanquiazul señaló al Sol de México que yo en mis recorridos pude ver la descomposición del PAN, el clientelismo, las compras del voto y todas esas prácticas. Eso es cierto, punto. Y creo que Felipe Calderón no debió de haberse ido. No se unirá al proyecto de Marco Cortés. Gómez Morín reiteró que rechaza la invitación que le hizo desde el pasado sábado el ahora presidente electo del blanquiazul, Marco Cortés Mendoza, para que forme parte de la comisión política del partido, pues consideró que por sus principios no encuentra cabida en la ideología de su contrincante. No se trata de un cargo, sino de denunciar lo mal que se viene haciendo en el partido de parte del grupo de la continuidad, y sobre todo la falta de respeto hacia la militancia del partido, denunció. Entrega en constancia. La Comisión Organizadora Nacional de Elección del PAN entregará hoy a mediodía la constancia de mayoría a Marco Cortés Mendoza como el virtual presidente de ese partido político. El evento se llevará a cabo en la sede nacional del PAN, y contará con la presencia de los integrantes de la referida comisión encabezada por Cecilia Romero Castillo. Lo anterior. Luego de que la CONESAN informó que ayer se concluyó el cómputo de votos en las más de 1.500 mesas de votación y 1.300 centros destinados para el sufragio,